Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Queridos seguidores, si quieren aprender más sobre Tierra Amarga, miren nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Érase una vez en Sukuroba? La guerra entre Hakan y Fikret se está intensificando. Sukuroba está hablando de Fikret y Betún. Resulta que el asesino de Fekeli es Abdulkadir. Todo y más ahora en nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones antes de que vayamos a nuestro video. Después de que Hakan confiesa sus sentimientos, Fuleya intenta retroceder, pero falla. Ahora, haga lo que haga, ha llegado a un punto en el que no puede dejar de pensar en Hakan. Confundida por lo que hizo Fikret por un lado, y lo que hizo Hakan por el otro, Fuleya comparte lo que sucedió con Lutfiye. Lo único que finalmente entiende es su amor por Hakan. Creyendo que sus sentimientos son mutuos, Hakan luchó por ganarse la confianza de Fuleya. Hakan hace todo lo posible para verse bien contra Fuleya. Mientras tanto, el gran evento en la mansión hará de Hakan un héroe a los ojos de Fuleya. Sin embargo, el mayor problema en esta relación es Fikret. Porque Fikret no cree en Hakan desde el primer día. Fikret, cuyas sospechas no se conforman por una vez, se enfrenta a Hakan. Aunque hace un gran esfuerzo por acorralar a Hakan, Hakan tiene mucho éxito en enfadar a Fikret, y pronuncia palabras que le pisarán el corazón. Cuando Hakan le lleva el asunto a Fuleya y provoca a Fikret, Fikret no puede soportarlo más y se pelean a puñetazos. Por otro lado, Fikret no solo se ocupa de Hakan. Cuando estalló un incidente en el hotel donde ella y Betul fueron a buscar a Hakan Gumusoglu, sus fotos se publicaron en los periódicos. La gente de Sukuroba, que vio la situación en los periódicos, inmediatamente comenzó a chismear y Fikret cayó en una situación difícil. Cuando Lutfiye no puede detener estos rumores, Fikret intenta encontrar otras formas de deshacerse de esta situación. Además de los esfuerzos de Lutfiye para proteger a Fikret, Lutfiye recibe una llamada telefónica. Y así, se reveló la verdad sobre la muerte de Fekeli. La voz misteriosa en el teléfono dijo que Abdulkadir Keskin fue quien mató a Fekeli. Entonces, ¿esta misteriosa voz también revelará a Hakan Gumusoglu? También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que sucede en la serie. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós.